Bueno, espero que les haya gustado esta versión que toqué para ustedes. La puedes descargar también, por cierto, en el sitio web. Abajo en la descripción de este video está un enlace que te lleva para que descargues la partitura. Y pues, como dije, me basé en el disco de 1963 de Antonio Carlos Jobim, la versión instrumental. Por eso el primer acorde es un si menor y no un re menor como está en el Rearbook. Pero si te gusta lo que estoy haciendo, pues puedes simplemente transportar estas técnicas al Rearbook en re menor. Ahora, lo que te voy a explicar a continuación es algo que es bien importante cuando tocas bossa nova y que tienes melodías, sobre todo que entran en síncopa. Tienes que hacer los acordes sincopados, las entradas de los acordes van sincopadas. Entonces te voy a poner dos patrones rítmicos que puedes aplicar para tocar esta canción y cualquier otra canción de bossa nova. Entonces practícalos lentamente con los acordes y después, cuando lo tengas bien, pues comienzas a hacer cosas más complejas. Vamos a ver cómo es esto. Ahora vamos a revisar los acordes que hay que hacer durante la pieza. Entonces, los primeros 8 compases hacen 4 acordes. El primer acorde que hacen es un re 7 con el bajo en la. Después este acorde que es un do sostenido 7 con el bajo en sol sostenido. Después un sol 6 que va a un si menor. Entonces esos 4 acordes, 2 compases cada uno. Después entran con el si menor 7 aquí. Después pueden hacer un si bemol disminuido, con la séptima disminuida aquí, aunque yo la hago aquí porque me gusta este intervalo como suena, porque estoy apoyando la melodía. Entonces, si ustedes prefieren, pueden hacer el otro, el que más les guste a ustedes. Pueden hacer aquí el la menor 6, que después va a un mi 7 con el bajo en sol sostenido. Este sol 6 entra a tiempo si mantienen este mismo acorde de la mano derecha, hacen un do mayor 7. Cambian aquí para hacer el do sostenido menor 7 con la quinta bemol. Esta es la quinta bemol, la séptima menor. Después hacen aquí el fa sostenido 7 con la novena bemol. Aquí está la novena bemol, que va a la tónica, que es el si menor 7. Entonces este acorde lo mantienen 6 tiempos y van a ir a re 7 con la a través de este acorde, que es un si bemol 7 con la novena bemol. O sea, aquí tienen el la. Ese fue un movimiento cromático que hizo allí Jobim. Re7 con el bajo en la, que va a un la disminuido. Después hacen el sol mayor aquí. Después pueden hacer el do sostenido 7 con la quinta bemol aquí, para ir a este acorde, que es el fa sostenido 7 con la novena bemol. La novena bemol, que va a la tónica, el si menor 7. Entonces vuelven a pasar a través de si bemol 7 con la novena bemol para ir a re7 con la. Y aquí Jobim hace una sustitución. En lugar de ser el disminuido que hacía en los compases anteriores, luego el re, hace un sol sostenido menor 7 con la onceava. Y este está apoyando la melodía con esta nota. Luego viene este acorde, que es un do sostenido 7 con la novena bemol. Aquí está la novena bemol, aunque yo lo hago suspendido porque me gusta también cómo suena. Si ustedes prefieren, lo pueden hacer aquí. Después viene este acorde, que es un sol con la quinta disminuida, aunque yo lo hago aquí cuando toco con otros músicos, para simplemente añadirle más color, entonces le añado la séptima. Hacen aquí fa sostenido 7 con la novena, si quieren, la novena lo pueden hacer aquí. Y el fa, el, disculpen, el si menor 7 para finalizar. Cuando vuelven al comienzo de la melodía, podrían pasar durante los últimos dos tiempos con un fa sostenido alto, que sería este. Esta es la quinta aumentada y esta es la novena, y es alt porque precisamente tiene la quinta aumentada. Entonces ustedes podrían hacer algo como... Les va a sonar bien cuando retomen la melodía. Si te está gustando lo que estás aprendiendo, te invito a suscribirte a mi canal de Pentamúsica para que estés pendiente de los nuevos videos. Y también me gustaría saber qué canción de bossa nova te gustaría aprender. Así que si quieres, déjamelo aquí abajo en los comentarios de YouTube para tenerla en cuenta en futuros videos que pueda hacer. Ahora les voy a presentar cómo tocar la melodía contra el bajo para que vean bien las entradas a tiempo y a contratiempo, sobre todo esas entradas de la melodía que están en síncopas. Les sugiero que lo hagan con un metrónomo lento, yo lo voy a hacer 80, para que
tengan una buena base cuando vayan a tocar los acordes también. Ahora, cuando hayas practicado el bajo con los acordes, más los ritmos de bossa nova, sean los que te di o cualquier otro que te guste, y que hayas practicado también el bajo con la melodía, comienza a tocar el bajo con la melodía y los acordes. Ahora lo voy a mostrar de una manera mucho más lenta para que lo veas más claramente. Bien, espero que te haya sido útil este video. Si tienes cualquier comentario o pregunta, me los dejas aquí abajo en YouTube. También recuerda, pues, decirme qué canción de bossa nova te gustaría aprender para tenerla en cuenta en futuros tutoriales. Si te gustó el video, también te puedes suscribir al canal, darle los pulgares arriba y nos vemos en una próxima oportunidad.